estoy en el río Jordán, mi gente. Vine para acá a bautizarme, a hacerme un bautizo donde bautizaron a Jesucristo, en el mismo río donde bautizaron a Jesucristo y con las mismas aguas del mismo río de que bautizaron a Jesucristo. Y luego le voy a mostrar este bello, precioso, hermoso lugar. Para mí no tiene comparación. Me voy a bautizar en el nombre de Cristo Jesús. A mi edad, a mi temprana edad de 50 abril, me voy a bautizar para que mis pecados en 50 años sean purificados con el Señor Jesucristo. Síganme, como dicen allá, sigan viendo, pero vayan a ver. Venga, vamos a caminar para el río Jordán. Pues Cristo no tenía pecado, se fue sentado a bautizar. Por eso, para dejarte en el templo, para que tú lo hagas, para ir a nosotros a la humanidad, para que siguiéramos en su ejemplo. Y Dios te honró, porque fue lo que sacó por la suerte. Si hubiera cerrado las puertas, pues tenía un momento especial para otro tiempo. Y estarías en el mismo lugar, en este bautizo, que tú puedas pasar a él, que tenía ese propósito, y por eso nos unimos en este momento, para que eso sucediera. Son los propósitos de Dios, son perfectos. Y enseñándole que observen todas estas cosas que él les había enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Waiting for you. Esto va a estar contigo hasta el fin del mundo. Y es por su sangre. Okay. Está muriendo, muriendo de Dios, y todos tus pecados son perdonados por la sangre. Ya te siento. Ahora, que no te sirve a mí. Y bueno, vamos a bautizarte. Bueno, okay, aquí, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades, un abrazo al bautizo que se dio. ¿Cómo tenía Dios esto aquí preparado para mí? Thank you.
como lo colonizaron. Sí, son mitad, no sé qué, y mitad no sé cuánto. Una, dos, tres. Whisky. Tres. Si quieres que tomamos de las partes, lo pongo. Yo no traía camisa un ratito. Cuando yo traía, no traía camisa porque se presta eso. Thank you.